Nos encontramos en este lugar, la ex ruta nacional número 8 y avenida Alem, donde ya el municipio ha comenzado con la construcción de una rotonda que tendrá más de 70 metros de diámetro. Aquí, donde está marcado, irá el cartel que dice Capitán Sarmiento, cartel que se encontraba en realidad, porque ya se ha retirado, sobre la avenida Roque Sáenz Peña de nuestra ciudad. Ahí vemos el material, los ladrillos. Saluda a la gente, nosotros también hacemos lo propio. Y esto que estamos viendo irá a los costados de esta rotonda. Se va lógicamente a elevar la altura del piso, estará a más de un metro en el centro. Se va a colocar el cartel de Capitán Sarmiento, como marcábamos, y aquellas personas que vienen del puente, que de aquel lado, de aquel sector, tendrán para ingresar por la avenida Alem que girar hacia la derecha, como en cualquier rotonda, ¿no? El que va para el lado de Arrecife, digamos, como antes se hacía sobre la ruta 8, girará a la derecha, y aquellos que van a Capitán Sarmiento tendrán que dar vuelta e ingresar por la avenida Alem. Y quien viene de la avenida Alem hacia el lado de San Antonio de Areco deberá girar aquí a la derecha, como vemos, y el que debe salir por el puente tendrá que hacer lo propio, seguir la rotonda hasta ingresar a aquel sector y de esa manera poder salir por el puente. La rotonda continúa su construcción. La gente estará trabajando aquí del municipio el próximo martes, estamos en feriado, y bueno, esto empezará a tomar forma. Ya se han aprobado los camiones que están girando bien, veíamos uno recién, así que no va a haber inconvenientes por el tamaño de esta rotonda. Como todo lo que pasa en la ciudad, te lo mostramos a través de CS Hoy 24 Multimedios.